¿Qué pasa, chavales? Como de nuevo con Discworld Mine, el día número 9. Y lo dejamos por aquí, supongo. Nos asaltaron, ¿verdad? A ver si esta vez nos asaltaron también. Porque. Ah, pues mira, esta vez no. Creo que en la anterior vez. En la anterior vez nos asaltaron, ¿verdad? Cuando lo dejé. Creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Con mucha hambre, mierda. Hemos entrado en la zona peligrosa. Vale, vamos a aguantar este día, ¿vale? Vamos a intentar aguantar este día de mucha hambre. Vamos a acostar este también. Vamos a intentar aguantar este día porque en la siguiente espero encontrar verduras, tío. Podríamos robarles a los de la escuela, pero es que no me interesa demasiado. A ver, ¿cómo dejamos esto? Dame un segundo, a ver. Esto lo mejoramos del todo y teníamos que hacer esto. Que lo podíamos hacer, que no sé si lo hice. A ver, vamos a intentar mejorar esto. Es que no me acuerdo cómo lo dejamos. Vale, lo hice. Me hacen falta. Ah, materiales, tío, ¿en serio? Vale, unos pocos materiales me hacen falta. Uf, vale, unos pocos materiales. Vale, podríamos ir a la. Podríamos ir a la iglesia por última vez a recoger materiales de los escombros que hay por el túnel. Para lo cual necesitaría una sierra. Que me puedo hacer un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. Vámonos. Ahora, vale. Eso, que podría. O sea, que debería hacerme ahora la sierra, como digo. Vale, sierra. Me requiere dos de materiales y uno de arma. No está mal. No está nada mal. Venga, vamos a hacerlo porque no tengo. Vamos a hacerlo, venga. Así tenemos uno ya de reserva. Vale. A lo mejor con un poco de suerte viene. No, el mercader vino el día 7, puede ser. Así que hoy no creo que venga. Hoy, si acaso, vendrá alguien a pedirnos ayuda. Pero el mercader lo dudo. Pero bueno, tenemos la sierra, perfecto. Ahora la cosa es, ¿a dónde vamos? Ya, tío, no vas a fumar, lo siento mucho. Vamos a leer a este hombre. Día 9. Todos deberíamos elegir un recuerdo feliz. No, y no puede ser solo bueno, tiene que ser grandioso. Cuando la cosa se pone tan mal que solo quieres sentarte y llorar. Cuando tu vida parece un castigo, cierra los ojos y vuelve a tu momento feliz. No es fácil, pero tienes que probarlo. A tope. Vale, el caso es, aunque consigamos verduras, claro, es que si consigo varias, si consigo dos de verduras, no, realmente necesitaría tres de verduras para hacer, claro, no, 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 uno de estos vamos a tener que cocinar solo, yo creo. De hecho, podría cocinar uno ahora. Vamos a esperar, ¿vale? Porque cocinar no, no. Cocinar no me. O sea, no, no me supone tiempo, así que vamos a esperar un poquito. ¿Cómo andamos de agua, por cierto? 11 de agua. Uf, tampoco estamos muy allá de agua. Está la cosa complicadilla. Vamos a tener que robar, yo creo. Espero que no se pongan muy. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué este está triste? Es el único que está triste, este. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Ah, igual porque no tiene cigarros. Vale, está malo por lo de los medicamentos y tal, pero les ayudamos a los críos, o sea que tienes que estar contento, joder. Vale, vamos a acabar el día, yo creo, porque aquí no viene nadie. No tenemos nada más que hacer. Necesitamos materiales para empezar a cultivar. Así que, como siempre, tú vas a vigilar, tú vas a dormir en la cama y tú vas a rebuscar. ¿Dónde? Ah, mira, todavía no nos han cortado nada, perfecto. Vale, pues lo suyo, lo ideal sería ir a la iglesia. Que sabemos que hay cosas. Un montón de comida, bla, bla, bla. Igual les podemos incluso robar un poquito de verduras, que tienen un huevo, ¿vale? Así que vamos a la iglesia y después nos vamos a arriesgar a una zona. No sé a cuál. Obras de construcción, esto es. Uf. Sí, esto ya lo habíamos leído. Vale, vamos a ir aquí. Rebuscar, dormir en la cama y vigilar. Vale, correcto. Vale, vamos a llevar el esto y la pala. O sea, la sierra y la pala. Vamos allá. Vamos con todo. En principio son materiales. Necesito como mínimo 14 de materiales, ¿vale? Así que, pues eso. Vamos a por ello. Aquí está nuestro colega. A ver qué nos ofrece. A ver si tiene algo interesante. Si tiene verdura, a lo mejor le cambio algo que encuentre. Aunque no sé si voy a encontrar algo. Pero bueno, porque este tío no me compra materiales. O sea que. No tiene verduras. Ah, sí, tiene uno de verduras. Tiene uno de verduras. Vale, podríamos incluso. No, pues que te den. Que te den.
Vale, este tío sigue aquí dentro. Normalmente está aquí fuera el cabrón, pero ahora está dentro. Me está tocando la moral. La cosa es que no sé... Bueno, igual si corremos y hacemos ruido, igual sale en un momento. Normalmente suele estar por aquí fumando a su rollo. Hostia, que baja el pavo. No me vea. Vale, perfecto. ¿Va a decirme algo? No, ¿verdad? ¿Vas a decirme algo? Sí, no, no, vale. Pues muy bien. Vale, vamos a rebuscar. Creo que en algunas de estas no hay nada. Oh, solo hay tres. Pensaba que había más. Perfecto, tío. Perfecto, me llevo también la madera. Vamos a aprovechar. ¿Quieres cambiar o no? No quiero cambiar, tío. Ya te miro lo que tienes y es basura. Las cosas como son. Vale, quitamos este escombro y este escombro también. Y luego podremos abrir esto. Aunque es lo que estaba pensando, digo. La sierra me parece que la he malgastado. Porque podría haber entrado por aquí. Ha sido un gasto inútil. Lo estaba pensando, al final no lo he... O sea, cuando estaba haciendo la sierra antes, lo estaba pensando. Y al final, cuando he venido aquí, ni me lo he pensado. Vamos a dejar madera. Vamos a coger todos los materiales que podamos. Vale, quitamos estos... Vale, aquí no me cabe... Vale, vale. Pues estamos a tope ya. La putada es esa, que... Uf. Necesitaría uno de verduras, tío. A él no le puedo cambiar nada. Hombre, igual la pala, aunque está rota... Si me da algo por la pala, se la cambio. O sea, si me da las verduras por la pala, se la cambio. Aquí me quedaba algo, no, ¿verdad? Ah, bueno, sí, espérate. Que me quedan cositas por aquí. Vale, aquí puedo... Esto nos puede salvar, ¿eh? Este archivador nos puede dar la vida ahora mismo. Si nos da verdura o algo para cambiar con el... Con el papa este, con el padre. Con el cura. Aunque por aquí podía bajar, yo creo, ¿no? Vale. Vamos a coger uno de estos primero. Tenemos libros. A ver, si cojo... Es que esto no me va a dejar ni de palo, pero bueno. Voy a coger esto. Aquí tenemos uno de componentes electrónicos, lo cual es bastante interesante. Ah, mira. Ah, pues estos no son escombros. Bueno, sí lo son, pero no son de esos de quitar. Vale, vale. Aquí había más escombros. Ah, no. Ah. Esto ya lo miré entonces, ¿no? Correcto. Hostia, más... Uf, vale, voy a dejar esto. Me llevo estos. Tenemos dos componentes electrónicos en la iglesia. Vale, vamos a ver si el padre este nos da... Nos intercambia con lo que he cogido. No lo creo. No lo creo porque es basura, básicamente es hierba y un cigarro. Que dices, no merece la pena ni de palo, pero bueno. Hostia, aquí no está el pavo este, ¿eh? Si el... Vale. Ahora vamos a intentar intercambiar. Verdurita. No vale. ¿Pala? Vale, con la pala sí. Hostia, ¿en serio? Pues me interesa. Me deshago de la pala. Está en la mierda la pala ya, o sea que... No me la voy a llevar de momento a ningún otro lado. Además, la pala es para quitar escombros y los escombros también se pueden quitar con la mano. Así que como está en la mierda, estos serían para dos escombros más como mucho, yo creo, ¿no? Vale. Así que aquí el cabrón sigue aquí, míralo. Está ahí sentado el capullo. ¡Capullo! Vale, vámonos. Tenemos verdura, o sea que hoy vamos a comer, lo cual es bien. Y la próxima noche iremos a algún lado. Pues me estaba acordando, en una de las partidas que yo eché sin grabar, vino un tipo, yo creo que en la primera, en aquella que era la principal, en aquel entonces, había un tío, venía un tío con coletas que tocaba la guitarra, que era ex militar, creo. O ex boina verde o algo así. Y daba hostias como panes. A ese pavo me lo llevé a un almacén donde había bandidos. O sea, eran bandidos, eran gente chunga. Me cargué lo menos 5 o 6 bandidos, ¿sabes? Con el pavo ese solo en una noche. Nos han saltado. Mierda. Vale, pero no ninguno ha resultado herido. Perfecto, vale. Vale, tú, lo primero. A cocinar. Y... Vale, vamos a hacer dos. Como digo, tampoco es... La hostia, ¿sabes? O sea, que nos ahorramos uno de agua solamente, pero bueno. Vale, como tenemos poca carne y nos empieza a quedar poquita carne ya, pues eso. Hay que aprovechar. A ver, tú. Cansado. Bueno, vas a comer, ya que estás aquí. Ya que estás aquí, vas a comer y luego te acuestas. Pues había un pavo, eso es militar, y me maté. O sea, me cargué a 5 o por ahí, una cosa así, con el cuchillo, la mayoría.
luego a un tío con un fusil, o sea, fue la leche ese pavo, me acuerdo que fue alucinante. Y el almacén estaba repleto de movidas, repleto de armas, balas, comida, o sea, estaba petado de cosas, era una pasada. No he vuelto a jugar con ese tipo, macho. No sé cómo se llama, llamémosle Vasily, por ejemplo. Pero una pena. Vale, ahora en principio podríamos mejorar esto ya para empezar a cultivar, que lo tendría que haber hecho al principio, pero bueno. Perfecto. Vale, sí, yo creo que no me hace falta nada más. Vale, y tenemos fertilizante, tenemos dos de fertilizante, creo, ¿no? Sí, correcto. Vale. Creo que no me he dejado fertilizante en ningún otro lado, ¿verdad? Creo que no ha habido ninguna zona donde había fertilizante. Creo. No estoy seguro, pero creo. A ver, vamos a darle. Y con esto ya tenemos media vida. Me gustaría poner otra trampa para ratas. Me gustaría poner otra trampita de estas. Vale, podemos hacer fertilizante con comida, pero no me interesa. ¿Qué pasa? No, 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 no. Quiero verduras. ¡Ah! 10 de agua, no tengo agua. Mierda, tío. Hay alguien en la puerta, dime qué es. ¡Oh! Sí, señor, sí, señor. Vienes justo a tiempo, colega. Dime que tienes agua. Dime que tienes puta agua. ¿Abre? Sí. Hagamos que valga la pena, va. ¿Agüita? ¿No tienes? ¡Ah! Sí, tienes agua. Vale, vámonos. Agua rica, que encima es barata. O creo que es barata. Vale, ¿qué quieres por esto? ¿Qué te doy? 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 Tengo esto. ¿Con eso no vale? ¿En serio? Es alcohol bueno, cabrón. ¿Qué es alcohol bueno? Tengo unos... ¿Por qué tengo unos libros? ¿Me he traído los libros al final que había dicho que no iba a traer? ¿O qué cojones? Bueno, tenemos medicamentos. Tenemos bastantes de estos, así que bien. Debería cogerle de estos para hacer otra trampa para ratas. Perfecto. Perfecto. De acuerdo. ¡Oh! Muy guay. Muy chachi pistachi. Te voy a dar otro, ¿te parece? Y me vas a dar de esto. No cabe, mierda. Vale. Vamos a quitar cositas. Vale. Trato hecho. Perfecto. Vamos a intercambiar algo más, si no te importa, con esto. La carne no me va a interesar de momento. Te voy a coger más de esto. Vale. ¿Con cuántos? Vale, con esto me das todo eso. Perfecto. Necesitaría alguna pieza de arma para hacer alguna sierra más. Estaría bien. Estaría interesante. Trato hecho. Porque es que madera tenemos un huevo por ahí todavía. O sea, hay bastante madera. Por las zonas, en la iglesia y en la escuela tenemos madera, así que tampoco me voy a volver loco cogiéndole, comprándole madera, ¿vale? Podemos venderle, ¿qué podemos venderle ahora? Pa, 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 tenemos, podría venderle uno más de estos, ¿eh? Si me hiciera falta, pero realmente tenemos uno de armas que me vale para una sierra, o sea que de momento no me interesa demasiado. De momento no me interesa mucho. A ver. ¿Cuánto? Espera, si en vez de la madera te cojo uno de carnita. Oh, pues mira tú qué bien. Vale. Vale, justo, ¿eh? O sea, justo. Vale, pues venga, va. Nos quedamos solo con uno de medicamentos. Pero es que estos medicamentos son basura, normalmente. Vale, ya vale. Son basura porque si se toman solo uno, o sea, te tienes que tomar por lo menos tres o cuatro para curar a alguien. Con uno de los buenos lo tendrías hecho. Así que hacemos eso y fuera. O sea, se lo vendemos y nos lo quitamos de encima. Espero que nadie se ponga malo. Vale, podemos hacer otro de estos. Que vamos a hacer de cabeza. Uy, pues me quedan 10 de madera, ¿eh? Tampoco son muchos, tío. Colócate este por allí. Espera, 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 espera. Primero, verdurica. ¿No puedo hacer dos? O sea, ¿no puedo hacer ocho? ¿O eran cuatro? Uno de dos. No, pero podía hacer más antes. ¿O lo han cambiado esto? 18, 10. Ay, no sé. Cuatro me parecen bastantes. O sea, está bien cuatro para 3 días. Pero ocho no creo que pudiese hacer, ¿no?
Podría hacer dos antes, yo creo. No lo sé, tío. Sé que esto se podía. Podías darle más antes. Pero no estoy seguro, tío. Oh, me da cosa no gastarme 20 de agua. Ojo, espero un poquito, tío. Voy a esperar un poquito. Es que no quiero meter la pata, macho. Aunque esperemos un día más, tío, puede que la recompensa sea... esté suficientemente bien. Pero 8, es que 8 me parece mucha verdura, ¿eh? Que nos dé 8 en un solo cultivo de 3 días. Me parece demasiado, la verdad. Pero yo qué sé. A lo mejor sí, no sé, es que no sé. Es que no sé. Vamos a intentarlo. Venga, va. Aquí le metemos uno de carne. Y con dos ya está bastante bien. Creo que incluso no, creo que no podemos hacer más, de hecho. Fabricar. Ahí está, perfecto. Cerramos la puerta, que yo creo que no sirve para nada, pero bueno. De hecho, si voy aquí ahora. Si voy aquí. No me deja. Ah, sí, me deja hacer otra, parece. Vale, deberíamos hacer el colector pluvial y me quedaría sin nada. Realmente no necesito nada más. Esto necesitaría realmente y la puerta, la puerta. Uf, la puerta. La puerta podríamos hacerla. Colector pluvial. Me da miedo arriesgarme a hacer el colector pluvial porque a lo mejor entramos en invierno. Espérate, vamos a escuchar la radio primero. Porque igual entramos en invierno y se nos jode el colector pluvial, ¿vale? O sea, no sirve para nada. Esto es música, no sé. Deberían ser despejados y cálidos para un paseo por el parque. Vale, hacemos el puto colector. Venga, vamos a hacer el colector pluvial, venga. Venga, va. No, aquí. Me da un poco de cosa hacerlo, la verdad. Me da la impresión de que no lo voy a usar prácticamente, pero bueno, vamos a hacerlo. Así nos quitamos ahora de encima. No sé si me va a dar tiempo. ¡Ah, qué putada! Creo que no me va a dar tiempo a... Pero tengo que hacer un filtro todavía. Espérate, ¿te has levantado? Sí, coño, vale. Haz un filtro, anda. Haz un filtro. Ahí está, fabrica. Vale. Y tú ahora te vas a cocinar. ¿Qué te parece? Es que creo que son 4 horas para hacer uno de agua. Creo que son 4 horas, así que hoy no me va a dar tiempo. Qué putada, tío. Vale, son 5 horas, tío. Estamos las 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual nos da tiempo. Es hasta las... No sé. No estoy seguro. Fabricar, venga. Dale, cae. Ay, me quedo sin agua, tío. Es verdad. No me daría tampoco. Porque esto me da 4 de agua solo. Ah, qué mala. Oh, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No lo he hecho nada bien, pero bueno. Vámonos. Vale, no me da tiempo a hacer esto, o sea, no me da tiempo a mirar el agua, así que nos vamos a pirar de la misma, ¿eh? Vamos a dejar que este coma. Tenemos dos muslitos solo, así que hay que andarse con ojito. Hay que andarse con mucho ojito. A ver si esto nos empieza a dar carne, macho, porque este está tardando un huevo, lleva ya 3 días así. El cabrón. Vale, pues nada más, vamos a acabar el día. Vamos a acabar el día, venga, vete a rebuscar, dormir en la cama y vigilar. Vale. Oh, nos han cortado las mo. Vale, por la lucha. Vale, ya no se puede ir. Vale. Estas zonas no me interesaban. Estas tres no me interesaban, la verdad. Bueno, el chale sí que me interesaba. Pero estas tres no, así que bueno, ni tan mal, ¿vale? Casa fantasma. Solita refugio. Ah, vale, aquí es donde estuvimos la primera noche, ¿verdad? No me acuerdo cómo era esto. A ver, el edificio pertenece a una pareja de ancianos y su hijo. Siguen vivos y mantienen a raya los saqueadores. Probablemente tengan suministros como comida y medicamentos. Pero no querrán compartirlos. Podemos intentar robarles o quitárselo por la fuerza. No me interesa demasiado. Y aquí me da un miedo ir que flipas. O sea, que flipas, ¿eh? A las obras en construcción. Uf, rebuscar lo que hayan dejado los rebeldes. Pero el riesgo de encontrarse con patrullas militares. Es que me da un miedo que te cagas. Hotel. Antes de este pequeño lujoso hotel pertenecía a una agencia de viajes. De poco huyeron, bla, bla, bla. Si esto ya lo hemos leído, alguien se mudó hace poco y difundió la noticia de que está dispuesto a comerciar. No me interesa comerciar ahora mismo. Vamos a ver, aquí hay peligro. Pues es que, uff. Uff, son militares. En principio no los vamos a poder matar. Así que me voy a ir con una ganzúa. Marco, no te me mueras, por favor, ¿eh? No te me mueras, por favor. No me toques la moral. No te me mueras. Vale. Es que aquí
Aquí había francotiradores, tío. El promotor prometió que los apartamentos se terminarían fuera como fuera. Aquí es donde murió. Oh, la pava aquella que encontré una vez, que vino a por nosotros y murió el primer día, yo creo. La mandé aquí y me hicieron la 13-14. Me pillaron, yo creo, por. Yo creo que encima lo grabé eso. Me pillaron por los dos lados, los putos militares. Uf, es que. Buah, es que no sé dónde están, tío. Hay dos zonas. A ver. Es que es muy grande esto, tío. Buah, chaval. Vamos a bajar. Uf, qué puto miedo. Por aquí puedo bajar también. Vale, supongo que por aquí abajo no estarán en las alcantarillas. En las alcantarillas no creo que esté. Me gustaría encontrar agua, a poder ser. No, 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 corras. Vale, ¿cómo coño bajo aquí abajo? El problema es que aquí los militares están. O sea, son malos, ¿vale? Si nos ven, nos van a reventar la boca, quiero decir. Y no sé, es que no sé dónde están, no los oigo tampoco. Es que ahí está tan abierto todo que. Madre mía. Vale, espérate, espérate. Ahí están, están aquí, están aquí, están aquí. Vale. El tema para pasar es por aquí, para bajar aquí abajo. No me interesa lo más mínimo, ¿sabes? Como te digo, compañero, o sea, no me interesa nada. Vamos a subir aquí. Sabemos que estar aquí nos están moviendo. Y avanza con sigilo, dice uno. No sé qué dice. Me cojo materiales. Lo atacamos por los dos. Oh, lados. ¿Están hablando de mí? Sí, ahora vamos. No me jodáis. Hostia puta. Hostia, 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 hostia. Están subiendo, están subiendo, están subiendo. ¿Veis la luz? ¿Veis la luz? Eso es él. Vale. ¿Había algo más por aquí o no? ¿O qué? Vale, aquí había puente. ¿Me arriesgo? Venga, podemos aguantar un tiro, ¿eh? Es que como venga alguno, es que no tengo sitio donde esconderme, ¿sabes cómo te digo? Qué tensión, tío, qué tensión. What a tensión. Es que quiero mirar esto también. ¿Hay zona? ¿Me puedo salir por este lado? Dime que sí, porfis. Vale, más de estas. Esto me lo llevo, esto también. Voy a dejar otro de estos. Y me llevo dos de esos. Vamos a mirar esto. Es que como vengan para acá estoy jodidísimo. No, lo siguiente, ¿vale? Un folleto roto. Mierda, puta, no me sirve de nada. Título, proclamación, que dice: aquí está nuestra. Aquí, en nuestra antigua capital, los Viseni han revuelto la casa. Viseni, ¿no? Sí, Viseni. Han vuelto a casa y no seguirán permitiendo la opresión. La República de Visena, con capital en Pogoren y las fronteras conforme al tratado de. A la mierda vuestros tratados y proclamaciones. Muy bien, compañero. Me suda bastante lo que viene siendo el bajo vientre. Porque ahora esto está bastante complicado. A ver, tenemos que volver. En principio por aquí no parece que hayan venido. La puerta está cerrada. Sí. Vale, está incluso atrancada. O sea que por aquí no pueden entrar. Me da miedo que aparezcan aquí y de aquí me dan hostias. Bueno, hostias. Me matan, quiero decir. Aquí abajo, ¿cómo leches? Vengo, tío. No puedo, ¿no? Es que hay cosas para mirar aquí abajo. Bueno, ¿sabes qué te digo? Estamos llenos. No tenemos agua, pero. Yo qué sé. Tenemos materiales que sirve para hacer agua. Espero que no haya vigil. Es que aquí hay luz, tío. Aquí hay mucha luz. No sé si es del fuego o de un tipo que hay ahí. Vámonos. Vale. Uf. Es que contra los militares, jodido, ¿eh? Porque tienen fusiles. O sea, tienen. No fusiles, sino tienen armas automáticas, ¿vale? Y eso es una putada bastante seria. Uf. Vaya, vaya, vaya. Uf. Vale. Hemos traído un huevo de cosas, ¿vale? Pero un huevo de cosas, lo cual está fenomenal. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. En el próximo capítulo vamos a hacer. Agua, hemos hecho agua, ¿no? Supongo 19, vale. Me gustaría. Ay, qué putada, me falta uno de agua, tío. Vale, haremos agua en el próximo capítulo, lo vamos a dejar por aquí. Haremos agua en el próximo capítulo e intentaremos empezar a hacer los vegetales. En el próximo, vegetales sí o sí. Cultivos a saco, a ver si hacemos 8 o 4. Yo creo que son 4. No creo que sengan. No creo que sean más. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí. Y como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales.